Hola, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Yo lo sé, últimamente estoy con unos looks que ni yo me lo creo. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento. Mi nombre es Lorena, tengo 24 años y vivo en Bogotá, Colombia. Como lo hice en el título, hoy vamos a hacer las tostadas de J-Hope que hizo en el Bon Voyage y en el blog de LA. El Amen. LA. Amen. Feels good. Me salió la baba y todo. Esta tostada es súper simple de hacer y desde que yo vi el Bon Voyage, yo quise hacer esa tostada, dije, tengo que hacer esa tostada. Pasó mucho tiempo, pero bueno, aquí ya estamos haciendo la tostada porque cuarentena y porque cocina con la arenita, estoy buscando recetas fáciles de hacer y vi la oportunidad perfecta. Pasa mucho carro, lo sé, bueno. Y vi la oportunidad perfecta para hacer esta tostada. Así que vamos a empezar. ¿Qué se necesita para esta épica tostada? Se necesita pan tajado. Se necesita pan tajado. Voy a usar ese de Bimbo, que es el que más me gusta. Necesitamos mermelada de fresas o de frutos rojos. Pues Hobby dice que es mermelada como de fresa, según veo. Entonces yo tengo esta, que dice sin azúcar. Y necesitamos tocino, tocineta, yummy, amo esto. Y me falta algo. Ah, bueno, la mantequilla, falta mantequilla. ¡Tarán! Mantequilla para echarle al pan. Entonces vamos a empezar para que sea un video más rapidito, delicioso. Vale, iniciamos con que Hobby tuesta. Porque estos videos salen palabras raras que no puedo pronunciar. Entonces, bueno, lo que hace Hobby es que mete dos tajadas de pan a la tostadora, pero pues yo no tengo tostadora. Entonces voy a tostarlas, por decirlo así, en la estufa. Entonces, en este caso vamos a necesitar dos sartenes. Uno para lo que es mientras voy tostando el pan y en la otra mientras vamos a poner la tocineta o el tocino, como se llama en su país. Voy a sacar el plato y espátula. Tan, 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 tan. En teoría debería saber rico, confío en los gustos del amor de mi vida, porque pues es salado y dulce, dulce y salado, del mismo modo en el sentido contrario. Entonces yo creo que debe saber rico. Lo que voy a hacer primero es agregarle mantequilla al pan, pero para tostarlo, o sea, no es porque lo vaya a comer ya, sino porque quiero que quede tostadito, suculento. Así, por los dos lados. Yo. Básicamente le eché solamente mantequilla y ya. ¿Dónde está el encendedor? Porque nunca lo encuentro. Aquí. Entonces, en una de las sartenes vamos a poner el pan. Y vamos a sacar el tocino. Este tocino, cuando yo lo compré, quedé en shock porque fue súper barato, relativamente, y miren el tamaño del épico. Es súper gigante, huele súper delicioso porque es ahumado, pero súper gigante, o sea, yo quedé como ¡what! El tocino lo voy a cortar así en tiritas largas, como para que sea más fácil. Entonces aquí tenemos el pan y así está el tocino. Al tocino no hay que echarle nunca aceite ni nada de eso porque el tocino ya tiene un juguito propio del tocino, que es más fácil así fritarlo. Entonces vamos a y vamos a darle vuelta al pan, si no se nos quema. Y madre mía de mi vida, que no quiero que se me queme. O sea, ojalá pudieran oler esto. Huele delicioso. Yo creo que con cuatro pedacitos es suficiente, ¿no? Pues solo para uno, como para probar. Toca que siempre le estén echando como vueltica al pan y eso para que no se les vaya a quemar. Y los tocinos, como les dije, no le echamos aceite ni mantequilla ni nada para freírlo, porque el tocino ya tiene como un juguito que él va soltando a medida que se va fritando. Entonces es como para que sea más sano el asunto. Entonces así queda el tocino, ya apagué la estufa y así queda el pan. Queda tostadito y llegó el momento de montarlo. Listo. Entonces, ponemos pan. Ay, los huevos, fuck. It was at this moment that he knew
He fucked up. Yo sí decía, me falta algo. Y no era la mantequilla, falta el huevo. O sea, vamos a hacer huevos revueltos. Menos mal me acordé. Fue como, algo me falta, Dios, algo falta. Claro, los huevos, pendeja. Sobre el mismo sartén que ya hice los tocinos, ahí quedó como un juguito, como un aceitico. Entonces ahí voy a revolver los huevos rápidamente. Ya toca que ustedes hagan los huevos revueltos como ustedes quieran. Si quieren uno o dos, yo solamente voy a hacer uno porque es para un sándwich. No sé, creo que ya dos es mucho. Vamos a batir el huevito y le echan sal y ya. Si ustedes están muy chiquitos, recuerden pedirle ayuda a un adulto. No quiero que se me quemen, no quiero que haya un accidente en la cocina. Porque yo aquí en mis 24 años, en el video pasado me quemé con la olla. Entonces pues, tengamos precaución y más que todo en cuarentena. Normas de seguridad con cocina, con Lorenita. Qué calor, me derrito, oh señor, no parece Bogotá. Oh, qué calor. Y es que no se acostumbra a usar este gorrito. Entonces aquí ya tenemos el huevito. Este fue solamente uno, como les digo, uno para mí. Porque ya dos es mucho para mí. Listo, que tampoco quede como tan seco. Y aquí tengo el pan, así como ya tostadito. Ahora sí vamos a montarlo. Sí. El montaje es súper simple. Tenemos la tostada. Ahora sí vamos a ponerle mantequilla. Es momento de la mermelada. Dios, ¿cómo se abre esto? Dios, no lo puedo abrir. Ya. Así que no puedo abrir la mermelada. Vamos a agregar mermelada. ¡No! ¿Por qué siempre pasa algo así? Dios mío. Tan, tan, tan. Listo, mermelada. Ahora tocan los huevos. Y por último, el tocino. Así queda nuestra tostada. Es básicamente mantequilla, mermelada, huevos y tocineta. Tenemos la tostada de J-Hope. Vamos a probarla. A ver. Todo lo que hago por el amor de mi vida. Oh, señor. Sabe súper rico, pero no cogí, no alcancé a morder tocineta. A ver, siguiente mordida. Ah, es que está muy caliente. Oh, me muero. Te quirisi. Sabe súper rico, güey. Perdón. ¿Saben qué me gusta más? La mermelada. Me gusta mucho la mermelada. En serio, sabe súper rico, güey. Esto como desayuno. Está súper cool. Yo no sé para qué puse dos panes. Sí, básicamente era solo uno. Pero bueno, ya que... Básicamente ese era el video. Era solamente hacer la tostada de J-Hope. Fue súper sencilla, como vieron. Ya se me estaba olvidando el huevo. Pero fue súper fácil. Es básicamente tostada. Si tienen tostadora, pues en la tostadora. Si no, así como yo lo hice con la estufa y el sartén. Echan mantequilla, mermelada, tocino. No, huevos y tocino. Porque siempre se me olvidan los huevos. Y prácticamente ya me lo comí. Mientras estaba tratando de tomar una foto para la miniatura, me lo fui comiendo y ya, se acabó. Fue muy poquito. Voy a ver si hago ahorita otro con la tostada que me queda ahí. Voy a hacer otro para mí. Y ya. Espero les haya gustado muchísimo este video. Recuerden suscribirse a mi canal. Recuerden compartir este video y decirle a sus amigos que se suscriban a mi canal. Y activen la campanita de la notificación para que cuando yo suba un video, si tengo suerte, YouTube les va a notificar. ¿Qué les está pareciendo esta serie de videos de cocina con Lorenita? Si tienen sugerencias también, de pronto de algo que les gustaría verme preparar, escríbanlo en los comentarios, ahí siempre lo leo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.